El servicio de limpieza va a incorporar a lo largo del año unos 150 nuevos vehículos en una apuesta constante por renovar la flota buscando mayor operatividad y eficiencia. A través del sistema de renting, el Ayuntamiento acaba de poner en funcionamiento 25 nuevos vehículos de repaso que son fundamentales ante cualquier incidencia y suelen ir delante de los camiones de carga lateral. Respecto a los que ya teníamos antes, tienen una diferencia que vienen con volquete y con capacidad para tres personas. Esto hace que sean mucho más operativos y que de alguna manera consigamos con menos operario poder acceder a muchas más partes de la ciudad. Tenemos en cuenta que Marbella tiene 27 kilómetros de litoral y hace muy complicado la limpieza de cada uno de los puntos. Por lo tanto, una de las maquinarias más importantes para los operarios es la de poder desplazarse de un punto a otro teniendo en estos camiones todas las herramientas necesarias para poder acudir a cualquier emergencia. La alcaldesa ha insistido en que la limpieza es una de las grandes prioridades del equipo de gobierno, tal y como se constata en las partidas presupuestarias anuales. Sin embargo, y recordando el lema del servicio de limpieza, Marbella mejora contigo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla la normativa y los horarios establecidos, consciente de que el esfuerzo municipal necesita el compromiso de todos. Por mucho que una máquina, unos operarios recojan la basura o recojan una isla, si inmediatamente después, sin mirar ni siquiera si la isla está vacía, sino dejándolo al lado de la isla o saltándose la normativa que prohíbe, por ejemplo, sacar muebles a la calle, teniendo como tenemos además un servicio que llamando por teléfono le recogen a domicilio esos muebles o teniendo algunos puntos donde pueden llevar y depositarlos, si no hay un compromiso ciudadano, por mucho que el ayuntamiento invierta muchísimo, eso difícilmente se puede superar. En breve también se incorporarán camiones de isla y de carga lateral, esenciales para garantizar un servicio que ha hecho que la ciudad consiga por tercer año consecutivo el premio La Escoba de Platino.